más temas del día a esta hora en el noticiero de Buenaventura. Les contamos que una angustia vivió gran parte de la comunidad durante el pasado fin de semana ante la falta de agua. Por derrumbes, en la Bocatoma, Escalereta y Lo Pacífico tuvo que verse obligada a suspender el servicio. Durante las últimas 72 horas se han registrado tres suspensiones del servicio de agua potable en toda la ciudad por problemas generados por el invierno en la Bocatoma del río Escalerete. En este momento, pues, el personal operativo que se encuentra en plantas notifica de que se están normalizando las condiciones y se inicia el restablecimiento en la prestación del servicio acueducto que está suspendido desde las 5 de la mañana del día de hoy. Un derrumbe existente kilómetros arriba de la Bocatoma ha ocasionado las altas turbiedades que dificultan el tratamiento del agua. En este momento nada más el personal no ha podido llegar al sitio exacto del derrumbe, solamente tenemos, pues, digamos que los vestigios de que causó esta situación, ya porque tenemos un agua con mucho color arcilloso y encontramos muchas ramas y troncos y partes de los troncos en la cuenca del río. En las próximas 48 horas se restablecería el servicio en toda la ciudad. En este momento tenemos una tolerancia, unos niveles de turbidez 100 unidades promedio, con lo cual podemos garantizar el tratamiento y cumplir, pues, con las exigencias de ley para entregarla a consumo. Los sitios más perjudicados en el sector Isla son el Centro, La Virgen, Nayita, la calle Sexta, sector pesquero de Pueblo Nuevo, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo, Viento Libre y La Playita. En el sector continental está el Bosque Municipal, Cristal, Juan 23, El Jardín, Miraflores, El Triunfo, La Unión, Matías Mulumba, Progreso, Camilo Torres, Carlos Olmes Trujillo, Independencia, segunda y tercera etapa.